Le decimos no a la reforma de la ley 9814 de bosques de la provincia de Córdoba, porque permite el rolado en zona roja y amarilla, porque cambia la autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, porque contempla una reducción del 33% de las multas a quienes no cumplan con la ley, porque omiten la prisión para quienes tampoco estén cumpliendo con la normativa, porque no presta atención a la normativa dentro de la legislación que indica sobre las reservas naturales que tenemos en la provincia de Córdoba, porque pretenden permitir que la minería ingrese a las zonas rojas de la protección de bosques. Ayer estuvimos en la ralentización informativa que se hizo en la Ruta 38, convocada por la Mesa Apícola del Noroeste Cordobés, donde muchos apicultores hablaban sobre la importancia de defender el monte nativo, no solo como un fundamentalismo ecológico, sino también para ellos es su trabajo, porque ahí es donde viven las abejas, y sin bosque no hay abejas y no hay alimento. Y por eso defender el monte, esta poca reserva que nos queda aquí en el noroeste cordobés, es fundamental. Por eso decimos no a la reforma de la ley de bosques. Somos el grupo Compartiendo Semillas. Desde Villa Parque Siquimán trabajamos por un ambiente mejor. El bosque es un patrimonio natural público. La ley de bosques la hacemos entre todos. Hace 30 años que me dedico a recorrer los ecosistemas cordobeses, fundamentalmente los bosques del norte, que son los bosques nativos que tenemos nosotros. Esta ley tiene unos artículos, el cual implementa el ingreso del rolo adentro del monte. El rolo es un tractor que tira atrás un rolo gigante de 2,5 metros con muchísimas toneladas de peso y les permite ingresar a los bosques destruyendo todo lo que es el fascinal. La ley se permite cambios, pero cambios para proteger más, no para proteger menos. Otra cosa que va a suceder es la disminución de bosque nativo a causa del desmonte químico. También otra atrocidad muy grave a favor del agro y en contra de nuestra diversidad. Y es un mínimo espacio que tenemos para proteger a los cordobeses. Esto va a suceder muy pronto, así que invito a toda la población a participar y a empezar a cuidar nuestro patrimonio natural. No a la reforma de la ley de bosques. Desde San Marcos Sierras, yo no quiero la nueva ley de bosques. El agua no se vende. Bueno, sin polinización creo que no hay vida. Sin vida, no solamente los animales, las plantas, no hay vida humana, chicos. Tenemos que tomar conciencia. Una vez por todas. Gracias. No a la reforma de la ley de bosques.